contamos que el cantante Jack White canceló los conciertos que tenía programados en México debido a que uno de sus músicos fue encontrado muerto en un hotel de Puebla. Lamentablemente, Jack White canceló sus presentaciones restantes en México por el fallecimiento de su tecladista Isaiah E.K. Owens. Así lo dio a conocer el músico mediante un mensaje en sus redes sociales. Con gran tristeza, informamos al mundo sobre la muerte del increíble músico Isaiah E.K. Owens. Su familia, amigos, compañeros de banda y fans lo extrañarán y amarán siempre. Por respeto a E.K. y los shows restantes del tour Jack White, en México han sido cancelados. Te extrañaríamos, E.K., fuiste y eres un gran artista. El día de ayer por la noche, la banda se presentó en el Centro Expositor de Puebla y esta mañana fue encontrado sin vida en su cuarto de hotel, donde hallaron marihuana y alcohol. De acuerdo con una primera versión extraoficial, el músico habría perecido por una sobredosis de drogas. Sin embargo, hay otra especie que refiere sobre un deceso de broncoaspiración. Hasta el momento, las autoridades judiciales no han proporcionado información sobre este caso en particular. Jack White y sus músicos volarían este martes a Guadalajara, Jalisco, para su concierto en el Teatro Estudio Cabaret. Con información de Fernando Pérez Corona. Gustavo Adolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole click a estos videos.